Hola, buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al presente contacto de último minuto. De inmediato nos enlazamos con la señal de la actividad presidencial, el balance de COVID correspondiente a la fecha. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Domingo 28 de noviembre. Felicidades ya. El último domingo de noviembre. Y nosotros aquí, con nuestra sonrisa, con nuestro amor, siempre con nuestra esperanza de un futuro mejor, de pie y victorioso. Mi saludo a toda la patria amada, a toda nuestra patria Venezuela. Domingo 28 de noviembre. Ya se va noviembre. Y esta semana que viene llega el mes del Niño Jesús. ¿Ya le hicieron sus cartas al Niño Jesús? Se la hicieron. Hay que hacerle la carta, bueno, de buena voluntad, con los mejores deseos. Lo primero que hay que pedirle al Niño Jesús es bendiciones para nuestra familia. Salud, vida, felicidad, bienestar para nuestra patria. Para nuestra familia, para nuestra patria, para los niños y niñas de Venezuela, para nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, bendiciones, bienestar, bienaventuranza, vida, alegría. Hágale su carta al Niño Jesús. Mi saludo a toda Venezuela. Aquí estamos en esta semana. Este programa va a tratar, a intentar ser corto. Así que llame a su vecina, a su amiga, a su comadre, a su vecino, a su amigo, a su compadre y dígale: Maduro ya está en vivo. Va a ser corto porque es domingo de Navidad y ustedes andan alborotados, en todas las ciudades y pueblos del país. Impresionante la actividad económica, comercial, de emprendimiento. Impresionante la actividad con que nuestro país cierra el año. Vamos cerrando el año 2021, año de Carabobo, de manera impecable, brillante. Así es como debe ser, unidos todos los venezolanos y las venezolanas, trabajando, laborando, cuidando la paz, cuidando entre todos y todas, porque nuestro país tiene que ser cuidado, querido, como quien quiere y cuida a su familia, como quien quiere y cuida a su madre, a su querida madre, o a sus hijos, a sus hijas, a sus padres también, porque a los padres hay que cuidarlos y quererlos. Padre, madre, hijos, hijas, nietos, nietas, cuidarlos. Así tiene que cuidar toda la población venezolana a nuestra patria Venezuela, la madre patria, matria patria Venezuela. Cuidarla, cuidarla. Tremenda victoria electoral para los venezolanos y venezolanas. Hace una semana exactamente. Tremenda fiesta cívica de la paz, de la convivencia y del poder ciudadano, del poder soberano de los electores, de las electores. El poder ciudadano del hombre y la mujer de a pie es el poder tuyo, compatriota, que fue convocado para que decidiera gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, consejos municipales. La elección número 29 en línea. 29 elecciones. Lo digo con humildad, con sencillez, pero también lo digo con orgullo patrio. Récord mundial. 29 elecciones en 22 años. Récord mundial. Récord Guinness. No hay otro país en el mundo. Récord, récord. Elecciones. Elecciones para gobernaciones, para alcaldías, para la Asamblea Nacional, referéndum consultivo, para modificar la Constitución, para una enmienda, referendos de todo tipo, 29 elecciones,
Y lo que yo llamo siempre, he llamado el cronograma electoral constitucional, bueno, cumpliéndose de manera perfecta. Razones hemos tenido por las agresiones imperialistas de los últimos años para postergar, alargar, cambiar las fechas electorales. Tremenda agresión en el 2017. Nos quisieron llevar a una guerra civil los sectores pitiyanquis, proimperialistas, violentos de este país. Muchos de ellos se fueron a vivir al exterior, a gozar de la dulce vita. 2017, ¿qué fue lo primero que hicimos? Convocar elecciones para salir de ese conflicto. Asamblea Nacional Constituyente. Y en medio de la situación aquella, ya saliendo de la violencia, ¿qué fue lo primero que hicimos? Convocar a elección de gobernaciones inmediatamente, 15 de octubre. Convocar a elecciones municipales, 10 de diciembre. Porque critican, hay quienes critican de manera directa, de manera falsa, no es crítica, señalan, son señalamientos, de que Venezuela es una dictadura. Y hay otros que, velados y escribiendo por la izquierda, tratan de decir, hace falta más democracia, no hay tanta democracia, se ha abandonado el proyecto democrático. Es una manera de validar el discurso de la derecha. La derecha acusa de dictadura a nuestra revolución, así lo hicieron con el comandante Chávez, y por la izquierda salen algunos exquisitos pensadores del caviar, para decir, hay necesidad de más democracia, se han abandonado los mecanismos del poder popular, etc. No, mentira, falso. Si aquí lo que hay es poder popular en construcción, activado, motivado, visibilizado, pero además una agenda electoral impecable, perfecta, en todas las coyunturas. Ahorita perdimos el 99% de los ingresos. Con una hecatombe de esa forma, un país puede decir, pospongo las elecciones regionales y municipales hasta que haya estabilidad y recuperación de los ingresos. Bloqueo al 100%. Persecución comercial. Persecución financiera. Persecución contra el petróleo, contra el oro. Prohibición de traer insumos, repuestos. Ante una situación de esa, la Constitución tiene suficientes recursos para uno decir, no, por ahora, hasta que no se estabilice esta situación creada desde el exterior por la guerra económica, las sanciones, el bloqueo, bueno, hasta nuevo aviso, el país no hace esas elecciones. ¿Qué hicimos? Poder popular, respeto a la soberanía popular, convocatoria inmediata, adelantada inclusive, y que el pueblo decida, y con sanciones, persecución, bloqueo, el pueblo decidió y hemos obtenido otra gran victoria, una buena y resonante victoria política, moral, electoral. Pudiéramos hablar de dos victorias. La victoria del sistema electoral, del poder electoral. La victoria de la Constitución y la República. La primera, resonante, grandiosa. ¿Cómo lo detallan? Más de 300 veedores internacionales de 55 países. De manera detallada, valga la expresión. Yo me reuní con buena parte de ellos antes de las elecciones y después entre lunes, martes y miércoles. Estuve recibiéndolo a uno por uno, por grupos, por individualidades. Recibiéndolos, escuchándolos. Y les puedo decir que se fueron maravillados del sistema electoral venezolano, del proceso electoral, del pueblo venezolano. Maravillados se fueron.
quienes vinieron como enemigos, la delegación de espías de la Unión Europea, no encontraron ni un elemento para criticar el sistema electoral. Buscaron en un informe lleno de improvisaciones y mal redactado, buscaron y trataron de manchar el proceso electoral impecable y democrático de Venezuela y no pudieron. Una delegación de espías, eso no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados libremente, espiando la vida social, económica, política del país. Lo que vimos nosotros en la delegación de la Unión Europea jamás lo hemos visto en 22 años. Aquí han venido delegaciones de la Unión Africana, de la Asociación de Estados del Pacífico y del Asia, de los Centros de Expertos Electorales de América Latina, de UNASUR, de MERCOSUR, de la CELAP, hasta de la OEA han venido muchas veces. Nunca desplegaron tantos en número de supuestos observadores con una metodología de espías. Vinieron a espiar el proceso venezolano y a buscar un solo elemento para agrandarlo, multiplicarlo y tratar de manchar a Venezuela. Y la Unión Europea no pudo manchar a Venezuela. El proceso electoral ha sido impecable, victorioso, hermoso. Y así quedó. Yo les puedo decir que las noticias que surgieron, salieron de Venezuela hacia el mundo, incluyéndose Europa y Estados Unidos, las primeras 72 horas, lunes, martes y miércoles, reflejaban en buena medida lo que pasó. Los titulares en el mundo fue: arrasó el chavismo en elecciones. Luego, desesperados, empezaron el gobierno de Estados Unidos en primer lugar, algunos voceros de la Unión Europea, la comisión de espías, estos observadores aquí en Venezuela, el gobierno narcoparaco de Colombia, empezaron a generar algunas opiniones y matrices para manchar el proceso electoral, pero ya era tarde, ya en el mundo se sabía la verdad. Hubo elecciones transparentes, confiables, justas, seguras y libres en Venezuela, y el chavismo arrasó en las elecciones con el voto popular, lo cual demuestra el poder del movimiento bolivariano revolucionario 200, el poder del Partido Socialista Unido de Venezuela, el poder del gran polo patriótico, el poder del bolivarianismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el chavismo humanista, cristiano y chavista, humanista, cristiano y socialista, humanista, cristiano y socialista. Todo esto es producto de un inmenso esfuerzo de nuestro pueblo. En primer lugar, de los jefes y jefas de calle. Tremendo trabajo que hacen. Liderazgo genuino del pueblo en las bases. De las jefas y jefes de comunidad. De las unidades de batalla Bolívar Chávez, las UUVC. De los movimientos sociales, de los consejos comunales, comunas, de los clap, de todos los movimientos sociales, colectivos sociales. Un esfuerzo inmenso del liderazgo de base, sin el cual la revolución no existiría. La revolución existe y tiene este poder porque tiene pueblo. Tiene líderes y lideresas allí, en la calle, en la comunidad, en el barrio, en el centro de estudiantes, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo. Allí está el chavismo de a pie, el chavismo rebelde, el chavismo corajudo, el bolivarianismo del siglo XXI. Los hombres y mujeres honestas, decentes, patriotas, de Venezuela, ahí están. Somos de verdad. Lo digo una y mil veces. Señores espías de la Unión Europea que vinieron a Venezuela, el bolivarianismo somos de verdad.
y bastantes pruebas tienen ustedes, porque bastantes horas de grabación tienen en su labor de espionaje en Venezuela. Somos de verdad. Quiero agradecer la tremenda tarea que cumplió el compañero Diosdado Cabello Rondón como jefe del comando de campaña Aristóbulo Turi. A todo el equipo de hombres y mujeres del comando de campaña Aristóbulo Turi que se desplegaron movilizando la maquinaria, movilizando a nuestro pueblo. Buenos resultados. Por eso decía, la primera victoria, la victoria de la democracia, la soberanía popular, el sistema electoral, victorioso el sistema electoral. La segunda gran victoria, la victoria de las fuerzas bolivarianas y revolucionarias de Venezuela en más del 90% de las gobernaciones y en el 63% de las alcaldías y municipios del país. Aquí tengo los resultados. Aquí están los resultados. Estado por estado. Aquí están. 90% de las gobernaciones. 63% de los municipios. Con voto. También hay que decir que las oposiciones han ocupado su espacio. Las oposiciones han quedado, bueno, con una buena cosecha de gobernaciones y una buena cosecha de alcaldías. Creo que les ha ido bien a la oposición. Y eso para mí es bueno. Para nosotros es bueno. Le ha ido bien. Ha ocupado importantes espacios donde ahora tienen que demostrar que van a cumplir las promesas que hicieron en la campaña electoral. Ahora le toca a la oposición gobernar en algunos estados y en algunos municipios. Inclusive ganaron algunos municipios que eran chavistas hasta ahorita, donde nosotros tenemos mayoría, pero problemas internos que surgieron de las primarias, tengo que decirlo, de las primarias, lamentablemente, en algunos municipios, quedaron peleas entre dos grupos, tres grupos. Entonces el grupo uno, que fue derrotado en la primaria, no se desmovilizó y no llamó a votar por el grupo dos. Y el grupo tres también hizo lo mismo, por ejemplo, lamentablemente. Todo eso está en evaluación. Ustedes saben que nosotros trabajamos con seriedad, con puntualidad, con buen corazón. Estamos evaluando la verdad en cada municipio. Yo personalmente sé la verdad. Sé quién remó para atrás. Sé quién dividió la fuerza. Y también sé quién se impuso en las primarias a trocha y mocha. Esa es la verdad. Pero inclusive esa verdad no llega a manchar la hermosura de lo que hicimos de ir a primaria, consultarle al pueblo. No llega a manchar la hermosura del proceso electoral. Solo explica en algunos municipios por qué el chavismo, siendo mayoría, poderosa mayoría, perdió con otro candidato. Miren ustedes todos los movimientos políticos. Atención Venezuela. Atención espías de la Unión Europea. No eran veedores internacionales, espías de la Unión Europea. Veedores internacionales eran los que vinieron de Parlasur, de la COPAL, del Centro de Expertos Electorales de América Latina, de África, de Europa, de Estados Unidos, la Unión de Juristas. Eso eran veedores internacionales. Venían en respeto del derecho internacional, de las leyes nacionales, y, bueno, observaron, vieron y dijeron todo lo que dijeron. Pero no se fueron a una labor de espías.
y de intervención del país. Miren ustedes, queridos compatriotas, todo esto, bueno, está siendo objeto de un balance electoral minucioso, como siempre nosotros hacemos, minucioso, muy minucioso, que nos permita establecer la verdad. La verdad, sobre todo los números, los resultados. Por ejemplo, las alcaldías, fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 partidos políticos del país ganaron, aunque sea una alcaldía. El gran polo patriótico ganó 211 alcaldías de 335, el 63%. La MUT ganó 62 alcaldías, 18%. Esa es la verdad. La MUT se lanzó a hacer campaña por todo el país. Yo vi a Capriles Radosky, a Julio Borges desde Bogotá, a Ramos Alup. Los vi a todos, hasta el asesino, prófugo de la justicia, Leopoldo López, llamando a votar desde su mansión en Madrid, en Salamanca. Yo los vi a todos recorriendo el país, utilizando las redes sociales, y ganaron 62 alcaldías, 18%. Me parece bien. Ahora a gobernar, Capriles. Vamos a ver cómo gobiernan ustedes, los de la MUT. La Alianza Democrática me dicen que ganó 39 alcaldías. O sea que la Alianza Democrática, Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, El Cambio, Primero Venezuela, es casi la mitad del voto opositor. Se demostró que la MUT y la Alianza Democrática están parejitos en votos y en cargos. Ahí está, pues, para que lo sigan despreciando. A Bernabé Gutiérrez, a Juan Carlos Alvarado, a Javier Bertucci, a Timoteo Zambrano. Henry Falcón casi gana la gobernación de Lara. Para hablar de la MUT y la Alianza Democrática, hay una nueva organización llamada Fuerza Vecinal. Ganaron 9 alcaldías. 2.6%. Hay algo que se llama Unión y Progreso, no sé qué es, pido investigación. Unión y Progreso, mis saludos y felicitaciones. Ganaron 4 alcaldías. Hay un partido llamado Lápiz, de Ecarri. Ganó 2 alcaldías y él llegó segundo en Caracas, Ecarri. Tremendo papel jugó Ecarri en Caracas. Con su discurso, un hombre mesurado, equilibrado, inteligente. Quisiera conocerlo. De verdad, yo lo vi la otra vez en la plaza. Él estaba grabando una cuña en la plaza Oliari. Y yo venía manejando, ese día venía manejando solo porque sí le había ido a otra actividad. Y entonces me acerqué a la plaza Oliari, acerqué el carro y bajé el vidrio y él estaba casi al lado mío, grabando su cuña. Le dije, ¡Carri! Y él volteó, ¡presidente! Me saludó, ¿cómo estás tú? Y yo le dije, vas bien, Ecarri, sigue para adelante. Saludos, pues, cariñoso, de convivencia. Él, en su política, opositora, radical, él es radical, pero es demócrata. Y nosotros, en nuestra política bolivariana, nacionalista, revolucionaria, patriota, socialista. Igualmente, un partido llamado Centrados en la Gente, Cilia, Centrados en la Gente. Bonito el nombre, chicos, no sabía que existía. Ganó 2 alcaldías. El partido Puama, nuestros amigos de Puama en el Amazonas, mis saludos, ganaron 1 alcaldía en el Amazonas. Un partido nuevo llamado COMPA, Compromiso País, ganó 1 alcaldía. Otro partido llamado Por Mi Pueblo, ganó 1 alcaldía. Bueno, de los partidos de la Alianza Democrática tengo que decir que COPEI ganó 8 alcaldías, Avanzada Progresista ganó 2 alcaldías, Cambiemos ganó 1 alcaldía
El Cambio ganó una alcaldía. El partido Primero Venezuela ganó una alcaldía. Y otros partidos como el Partido Ecológico, una alcaldía, y un partido llamado UPEN, de carácter regional, Unidos por Monagas, ganó una alcaldía. Muy bien. Ahora a trabajar. Ahora a trabajar. A cumplir los compromisos. A cumplir con las promesas. A cumplirle al pueblo. Es lo más importante. Queda mucha tela. ¿Cómo es que se dice? Mucha tela de qué cortar. Y nosotros estamos en el análisis. Hubo candidatos y candidatas presentados por el Gran Polo Patriótico que perdieron. Algunos perdieron por las divisiones que quedaron de las primarias. Y otros perdieron porque el pueblo no votó por ellos. Hubo voto castigo en algunas regiones. Estamos analizándolo. Bueno, porque se presentaban a la reelección a algún compañero, alguna compañera, y la gente le dijo que no con su voto, criticando los métodos, porque hay compañeros que llegan a alguna gobernación, a alguna alcaldía, y más nunca salen a la calle. Hay compañeros que llegan y más nunca escuchan al pueblo. No hay ni siquiera una oficina para atender al pueblo en sus angustias, en sus dolores, en sus reclamos, en sus necesidades. No la hay, Silvia. No la hay. Y se encierran. Se encapsulan. Una cápsula. Se aíslan del pueblo y el pueblo padeciendo. Y nadie atiende. Una cloaca que se rompió, queda ahí 3 años rota. No llega el agua. ¿Y dónde está el gobernador? ¿Dónde está la gobernadora? No es para resolver esos problemas. De repente es una bomba. Un mecánico la arregla, la pone. No se oye al poder popular. Y cuando vienen las elecciones, entonces empiezan a buscar al poder popular para ver si los apoya. Todo eso está en el análisis. Causas propias, causas internas, causas externas, para saber la verdad. Porque allí donde nosotros hayamos cometido errores, hayamos perdido e inclusive hayamos ganado, porque el pueblo noble nos dio la victoria, allí hay que ir a un gran proceso de refundación, de renovación, de cambio, de rectificación a fondo. Y ese es mi mensaje principal de hoy, 28 de noviembre. Vamos a un proceso profundo de conexión, de comunicación, a escuchar al pueblo. Vamos todos y todas, gobernantes electos de este país, a escuchar al pueblo, a atender la demanda del pueblo, sin demagogia, sin mentira, sin retardo, sin engaño. Y ir a atender al pueblo con mucho amor, con mucho cariño, con mucha verdad. Es un pueblo consciente, educado, noble que tenemos. Consciente, educado y noble, que aspira a la paz con prosperidad. Aspira a la paz para rescatar la prosperidad y el bienestar social. Una nueva etapa necesita el país. Todo eso lo estoy trabajando con la ayuda del alto mando político militar de la revolución. Todo eso lo voy a trabajar en los próximos días con gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas electos, a trabajarlo con las fuerzas revolucionarias, que somos mayoritarias en el país. Tenemos la primera responsabilidad. Y voy a sellar un pacto de rectificación y de refundación de la revolución bolivariana en una nueva etapa constructiva con los líderes y lideresas electos por el pueblo el domingo 21, pasado en este mes de noviembre. Un pacto de refundación, un pacto profundo de cambio, concreto, cambio para la acción, para una nueva visión,
una nueva etapa, una nueva etapa. Una revolución verdadera necesita una dialéctica de adaptación a la realidad y de apertura a los nuevos criterios, a las nuevas ideas, de renovación del ideario, de la visión estratégica, táctica y del accionar. Eso es lo que necesitamos en la revolución bolivariana. ¿Les gusta? ¿Les parece? ¿Dónde está el café? Vamos a conversar de eso. Y yo le voy a dedicar todos estos días a trabajar ese tema con un gran espíritu crítico y autocrítico. No se trata de autoflagelarnos. Para que quede parejo, derecha e izquierda. No se trata de autoflagelarnos, compatriotas. Se trata de poner los pies sobre la tierra y tomar nuevo impulso para la nueva marcha, la marcha, la marcha, la marcha Venezuela. Yo le tiendo mi mano a todos los patriotas bolivarianos, chavistas y revolucionarios del país para que reunifiquemos todas nuestras fuerzas, todas. Nos perdonemos lo que haya que perdonar. Y visualicemos el futuro, 2030, año para hacer irreversible la revolución del siglo XXI, nuestra revolución bolivariana, fundada por el comandante Chávez. Le tiendo mi mano a todo el bolivarismo, a todo el chavismo, a todo el movimiento popular, a todos los socialistas y socialistas, para una gran reunificación, un gran reencuentro, un gran perdón interno. Unificar fuerza y a construir lo nuevo, a construir lo nuevo. Es lo primero que hago, Cilia. ¿Te parece? A Cilia le parece. Diosdado, compañeros del alto mando político militar, del comando de campaña. ¿Ah? Vamos a trabajar en esa dirección. Y también digo, oído pues, le tiendo mi mano también a todos los gobernadores, alcaldes y alcaldesas electos por otros partidos de las oposiciones o otros partidos independientes que ni son bolivarianos, chavistas, ni son opositores. Y se autodefinen como independientes, yo le tiendo mi mano a todos por la paz y el trabajo por nuestro país. Y en las próximas horas voy a recibir a líderes opositores e independientes electos el 21 de noviembre para hablar cara a cara, face to face, entendernos en los proyectos, en el trabajo, en la coordinación permanente. Y que nadie le meta ruido a la vida nacional, cuidar la paz para trabajar por la solución de los problemas. Es un gran llamado a un nuevo tipo de diálogo, a un nuevo diálogo, el diálogo sociopolítico. Estoy llamando a un diálogo sociopolítico para poner el acento en lo social. Desde lo político, desde la alcaldía, desde la gobernación, desde la presidencia de la República. Un diálogo sociopolítico entre todos los factores. Primero el bolivarianismo y el chavismo, recohesionados, reunificados, con un plan. Y luego, bueno, con los factores de las oposiciones y algunos factores independientes juntos. Juntos por Venezuela, dirían. Movimiento Juntos por Venezuela. Es un gran movimiento de diálogo, de acción. No es diálogo por diálogo, para vernos y marearnos aquí. No, a mí no me gusta el diálogo del mareo. Yo te mareo, tú me mareas, nos mareamos los dos y no hacemos nada, no. Cero diálogo del mareo. Diálogo para la acción, para la solución de problemas específicos en los estados,
en los municipios, en las parroquias, en las comunidades. Esta revolución bolivariana, que cumple 22 años en esta etapa del siglo XXI, es una revolución que tiene la madurez suficiente para llevar los destinos de la patria de manera democrática, de manera coordinada, con altura y sabiduría, sin que nadie se confunda. Porque aquí estamos los que llevamos el proyecto bolivariano. Aquí estamos con nuestro proyecto histórico. Bolívar, Chávez, plan de la patria. Que nadie se confunda, aquí estamos los bolivarianos, los chavistas, al frente de la patria. Pero también reconocemos a esos sectores que están allí, opositores o independientes que han surgido, y a los cuales le tendemos también nuestra mano, como venezolanos y venezolanas. Si es por las buenas y en paz, que sea por las buenas y en paz. Nosotros somos los únicos que tenemos un proyecto de patria, un proyecto de corto, mediano y largo plazo, un proyecto nacional, somos los únicos que tenemos un proyecto, un liderazgo, una fuerza, una alianza perfecta, cívico-militar, policial, los únicos. Yo le digo a los venezolanos y venezolanas que lo piensen, a la luz de los resultados electorales, la revolución bolivariana ha demostrado tremenda fuerza. Yo les puedo decir, 29 elecciones, pero yo les puedo decir que a mí, este muchacho que está aquí, me han tocado 9 elecciones, ya por el pecho pues, 9 elecciones, de las cuales hemos ganado 8 elecciones. Estoy bateando 900, 900 y algunos jonrones. Buenos triunfos de 9 elecciones que me han tocado como presidente, como jefe de Estado, de gobierno, como líder revolucionario de este movimiento bolivariano del siglo XXI, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico Simón Bolívar. 9 elecciones, 8 he ganado, he perdido una y fue muy cara para el país. Aquella elección de diciembre de 2015 de la Asamblea Nacional. ¡Qué caro le costó a usted, compatriota, a los venezolanos y venezolanos, perder con esa oposición golpista! ¡Qué caro! ¡Qué duro! Golpes de Estado, autoproclamaciones, sanciones, persecución financiera, guerra económica, bloqueo económico, llamados a intervención militar y a guerra, intentos de invasiones. Robo del oro en el mundo de Venezuela, robo de Citgo, robo de monómero, robo y quiebra además de Citgo y de monómero. Intento de magnicidio con unas bombas y unos drones. ¡Qué caro costó esa pérdida! 9 elecciones me han tocado. En medio de la más fúrica guerra que esta gente declaró. Porque ellos dijeron, bueno, se fue Chávez, llegó Maduro, Maduro es pan comido. Ellos dijeron, Maduro es pan comido, Maduro no pasa este mes, Maduro no pasa de este semestre, dijeron, en el 2013. En el 2014 Maduro no pasa de este año. En el 2015 Maduro no pasa de esta década. Y ahora dicen, en 2021 Maduro no pasa de este siglo. No es Maduro, chicos, no es Maduro, es un pueblo, es un bloque y una fuerza histórica, maravillosa, fundada por nuestro comandante Chávez. Él lo dijo también, no es Chávez, es un pueblo. Y cuando dejó a Maduro, le vieron cara de bobito a Maduro. Ah, este es un bobito, este es un gafito. Este se nos va a asustar cuando le hablemos 4 cosas duras, porque siempre nos han subestimado. Y como Chávez y como Maduro, hay millones en Venezuela, mucho mejores que nosotros,
en su firmeza, en su patriotismo, en su valentía, en su inteligencia, allí entre el pueblo. Porque nuestra fuerza viene de la fuerza del pueblo. Nuestra fuerza espiritual viene de las oraciones de las mujeres de la patria y de los hombres de la patria. Nuestra fuerza moral viene de la lucha de los combatientes civiles y militares de Venezuela. Nuestra fuerza política viene del voto de ustedes. El voto, pues. Ellos daban por acabado el chavismo. Bueno, con toda la guerra que nos han hecho, con todas las necesidades inducidas, con toda la guerra económica, ¿qué otro país resistiría como ha resistido Venezuela, de pie y victorioso? ¿Qué otro país? Una guerra como esta la aguantaría Iván Duque, el narcoparamilitar, la aguantaría Lasso en Ecuador, la aguantaría Piñera, la aguantaría Bolsonaro. Caerían a los dos días, se rendirían a los dos días. Y nosotros aquí resistiendo, de pie, y ya empezando una nueva etapa constructiva, lo dije, antes de las elecciones del 21 de noviembre, lo dije. Vamos a una nueva etapa, la etapa constructiva de la nueva prosperidad económica y el nuevo bienestar social de nuestro pueblo, del vivir viviendo de nuestro pueblo. Vamos a la nueva etapa. Ya se ven algunos síntomas de la nueva etapa, pero estamos planificando al detalle toda esa nueva situación, todo el nuevo escenario, las prioridades, las políticas, las acciones. Yo llamo a la planificación general. Le vamos a dedicar tiempo en diciembre a una planificación pública, abierta y colectiva con el pueblo. Yo voy a convocar por esta vía de videoconferencia a todo el poder popular, a todo el movimiento popular, a todo el Congreso Bicentenario de los Pueblos, a todo el gran pueblo patriótico. Los voy a convocar a las bases, a los líderes y lideresas, a los jefes y jefas de la base, para una planificación, una nueva metodología de planificación. Vamos a impulsar una agenda colectiva nacional de acción concreta en tu comunidad, enlazada con las otras comunidades, con la parroquia, con el municipio, con el estado y con el país. Agendas planificadas del poder popular en la base que le van a dar una energía atómica a los planes y a las acciones para solucionar los problemas de nuestro pueblo y elevar la calidad de la vida. Con motivo de los 200 años de Carabobo y los 200 años de la llegada de Bolívar victorioso a Caracas y la liberación de Caracas, yo creé un plan que ha sido extraordinario y maravilloso. El plan de la Caracas patriota, bella y segura. Para ir a la solución de los problemas del pueblo. Puse al frente allí a quien entonces era ministra del Interior, la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas. El plan fue tan efectivo que el pueblo de Caracas empezó a conversar en la esquina, en la escalera, en el barrio, en el Consejo Comunal. Oye, vale, esta almirante escucha al pueblo, actúa con el pueblo. Vamos a proponer en las primarias para que sea alcaldesa. Y me sorprendió que el pueblo de Caracas, de manera absolutamente espontánea y natural, postuló como candidata para las primarias a Carmen Teresa Meléndez. Y luego vino la elección primaria y ganó por paliza las primarias. Y entonces yo le dije, bueno, tengo sentimiento encontrado, le dije, Carmen. Primero, tienes que ir a esa batalla.
El pueblo te ha postulado, el pueblo te ha elegido. Pero el gobierno pierde una gran ministra de Interior, Justicia y Paz, una gran ministra. Luego nombré al almirante Ceballos, que es otro gran patriota, otro gran líder y otro gran ministro, afortunadamente. Pero fue lo que le dije, Carmen. Pero el pueblo te postuló con amor, con esperanza. Le dije, está bien, ve a esa batalla. Ve a esa batalla. Y fíjense ustedes, la almirante en jefa fue a la batalla electoral y ganó por paliza con el 60% de los votos de los caraqueños y las caraqueñas. Yo digo que en buena medida es resultado del éxito del plan Caracas Patriota Bella y Segura. Luego lo ampliamos y lo llevamos a los 5 municipios de la Gran Caracas, especialmente al municipio Sucre del estado Miranda, Petare. El gran Petare, mi saludo a todos los petareños y petareñas, queridos y queridas. Y fíjense ustedes, llegó más o menos hace un mes, ¿verdad, Márquez? 2 meses ya. Llegó y venció. ¿Y ustedes saben cuánto sacó Pepe Rangel? Sacó la más alta votación en porcentaje que jamás haya sacado un candidato del chavismo en Petare, 55% de votos por el pecho para reelegir a Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre de Petare, Naguará. De verdad que es sorprendente. Él estaba muy contento, él me escribe por aquí siempre, Pepe, siempre me escribe por aquí. ¿Ah? Que me llegan mensajes. Ah, claro, mira, aquí está uno de los espías de la Unión Europea viendo una marcha del chavismo asombrado. Esto fue tendencia en esos días. Me llegan mensajitos, la gente me escribe en tiempo real. ¿Verdad? En tiempo real, con su permiso. Excelente. Correcto, me disculpan, pues. Entonces, tengo que anunciar que con motivo del éxito, de la experiencia provechosa del plan Caracas Patriota, Bella y Segura, nosotros en enero vamos a activar el mismo plan de Venezuela Patriota, Bella y Segura a todos los municipios del país. Venezuela Patriota, Bella y Segura con todos sus ejes, sus vértices, sus recursos, sus capacidades, para poner a Venezuela, como dicen los viejos, como una tacita de plata, para que todo funcione, para que todo mejore. ¿Qué les parece? Bueno, hay mucha tela de qué cortar, como dicen, de toda esta jornada, y seguiremos comentando. Toda esta jornada política, electoral, de verdad que le lleva la adrenalina a uno al máximo. Nosotros sabemos ganar y sabemos perder. Cuando ganamos, ganamos, pues. Honor al vencido, gloria al vencedor, dijo el gran mariscal de Ayacucho. Cuando perdemos,
con nobleza, reconocemos. Así ha sido, mire. En todo el territorio nacional, miren el mapa nacional, en todo el territorio nacional. Si hay alguna duda, bueno, que la dirima el Consejo Nacional Electoral, las autoridades de los poderes públicos pertinentes. Si hay alguna duda de algún municipio, de un diputado, de un concejal, si hay alguna duda de algún estado, en manos de los poderes públicos, en paz, paz, y con mucha firmeza democrática para garantizar la paz. Hemos tenido una buena jornada. Los días electorales para nosotros son como una fiesta. Antes, durante, desde las 6 de la mañana, el cohetazo, la fiesta. Y bueno, nosotros duramos en los días electorales prácticamente las 24 horas despiertos. Yo con los resultados electorales salí a hablar como a la 1 de la mañana, ¿se acuerdan? Ya era lunes 22 de noviembre. Lunes 22 de noviembre, Silita. Y luego nos quedamos hasta las 5 de la mañana, viendo resultados, comentando resultados, llamando a los triunfadores, a las triunfadoras, riéndonos, nos reímos pero bastante, entre nosotros, disfrutando, compartiendo. Y luego a descansar un rato. Y el 22 después, reuniones, llamadas. Yo llamé personalmente a todos los gobernadores y gobernadoras electas el 21 de noviembre, uno por uno, incluyendo los tres de la oposición. Con los tres conversé, muy bien conversado, muy bien. Y espero que siga habiendo buenas noticias con esos tres gobernadores de la oposición. Yo les dije, aquí están mis manos para el trabajo, fructífero por el país. Ha llegado la hora de trabajar en conjunto. Y así lo creo. Ellos son opositores. Han sido opositores toda su vida. ¿Quién duda que Manuel Rosales es opositor? Que Alberto Galíndez en Cojedes es opositor. Que Morel Rodríguez ya era gobernador de la Cuarta República cuando Chávez apenas apareció. Los tres son tres zorros adecos, zorros, de experiencia de 40 años. Los tres. Tres políticos curtidos, que ahora se convierten los tres líderes principales de la oposición en Venezuela. El gobernador Rosales, el gobernador Galíndez y el gobernador Morel Rodríguez. Son los tres líderes principales, con legitimidad verdadera de pueblo. Voto, voto sobre voto. Más ninguno tiene legitimidad y voto de pueblo. Y con ellos tres me voy a entender. Me voy a entender. Con el favor de Dios y sus bendiciones. Ellos como opositores. Nosotros como bolivarianos, patriotas, chavistas, revolucionarios, socialistas, cristianos de base. Nosotros. Que nadie se confunda. Ellos en su posición ideológica política y nosotros en nuestra posición nacionalista, patriótica, revolucionaria. ¿Me explico bien? ¿Me explico? Vamos a tomarnos el cafecito antes de que se enfríe. Me explico, ¿verdad? Bueno, hay tiempo para ir conversando, explicándonos, avanzando, ¿verdad? Es muy importante. Muy importante. De verdad. Yo puedo decir hoy, de la elección del 21 de noviembre, que en cada elección hay un ganador y un perdedor. En todas las elecciones que hemos tenido ha habido un ganador y un perdedor. En esta elección también hay un gran ganador y hay un gran perdedor.
El gran ganador es el pueblo de Venezuela, la democracia, la constitución, el sistema electoral. Y el gran perdedor es el imperio norteamericano y sus planes fracasados de sabotaje. Es la Unión Europea y sus planes fracasados para manchar nuestro proceso hermoso de elecciones el 21 de noviembre. Un gran perdedor, ellos, con su mala intención, su perversidad, sus ataques permanentes. Un gran ganador, todo el pueblo de Venezuela, toda nuestra patria venezolana. Conclusión, punto y final. Bueno, aquí me llegaron 3 libros, todas las semanas llegan libros. Me los debía William Castillo. William Castillo me debía estos libros, yo vi la presentación en Filbem. Primer libro, Cambio de Régimen, Cronología del Bloqueo en Venezuela, 2014-2021. Quiero regalarlo, Márquez. Este libro quiero regalarlo, un trabajo minucioso, bien hecho, sobre todo el tema del bloqueo contra nuestro país. Un trabajo de Clara Sánchez Guevara, con prólogo de William Castillo Boyé. Operación Bloqueo de Alimentos a Venezuela. Cambio de régimen o matar a la población de hambre. Detalles, datos sobre lo que ha sido el golpe contra Venezuela, la resistencia de nuestro país, y vamos saliendo adelante ya. Vamos a regalárselo al pueblo. Un trabajo, aquí me lo manda Fabián. Apreciado presidente y camarada Nicolás Maduro, reciba nuestro afecto desde la Fundación. Fundación Género con Clase, creo que se llama, ¿verdad? Género con Clase, bonito el nombre. Un libro, un folleto hecho por la Fundación Género con Clase. Desbloqueen nuestros derechos, medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos de las mujeres y niñas de Venezuela. Mujeres y niñas afectadas por las medidas del imperialismo, sanciones, bloqueo. 3 libros buenos, William Castillo, que alimentan el intelecto, el conocimiento, el debate. Bueno, fíjense ustedes, del coronavirus tendríamos que informar. Bueno, el coronavirus tiene una nueva variante, han llamado Omicron. Hay un escándalo en el mundo por la nueva variante. Dicen que surgió en el África. Esperemos los análisis. Ante la nueva variante Omicron del coronavirus, yo he activado al Consejo Presidencial contra el COVID y al Consejo Científico Nacional para evaluar la realidad de la nueva variante y para que Venezuela una vez más tomemos medidas a tiempo para defendernos y proteger a nuestro pueblo de la nueva variante, que parece que tiene muchas mutaciones. Siempre les diré, hay 3 elementos clave, y se lo repito a todos y a todas, 3 elementos clave. 1, cuidarse. Hay que cuidarse. Todos sabemos cómo cuidarnos, no tengo que estar repitiéndolo. El tapabocas reforzado, el distanciamiento asegurado, la limpieza permanente. Ya la gente sabe, con su alcohol y sus cosas, jabón, agua. La prevención. Si usted va a ir, como fueron en el Black Friday, del viernes, los centros comerciales del país estaban de bote en bote, full. Yo fui al Sambil, caminé por el Sambil con mi tapaboca y una gorra, y había
impresionantes colas para comprar electrodomésticos, teléfonos, ropa. Impresionante Black Friday en Venezuela, Silvia. Así se dice, Black Friday. Pero vi a la gente todos con su tapabocas y su distanciamiento. Sobre todo en esta época decembrina, de fin de año, en que la gente sale a comprar, a vender. Hay una gran actividad comercial de los que venden, de los que compran. De transacción para acá, transacción para allá. Solamente el biopago del viernes registró, Silvio, 1.500.000 transacciones al biopago. Récord en este año 2021. En una tarde, noche, del viernes de Black Friday. Son costumbres estadounidenses que se vinieron para nuestros países. Black Friday. Así que hay que cuidarse. Lo primero, decía tres cosas, vuelvo a retomar. Tres cosas, cuidarse, cuidarse bien, cuidarse, cuidarse. Es lo mejor, cuidarse. Segundo, vacunarse. Vacunarse, vacunarse. Y tercero, los tratamientos a tiempo. Si usted se siente raro o mal, hágase la prueba. Hemos traído a Venezuela el último tratamiento anunciado en el mundo. La pastilla que corta el coronavirus en un buen porcentaje y salva vida. Molnupiravir. Molnupiravir. Aquí está. Tenemos suficientes dosis para atender a las personas enfermas del coronavirus. En el ensayo clínico que se hizo en el mundo, esta pastilla del molnupiravir ha tenido un porcentaje de 50-70% que corta el coronavirus. Los tratamientos. En Venezuela tenemos los mejores tratamientos del mundo, garantizados, gratuitos para el pueblo. La salud del pueblo es la prioridad. Yo les puedo decir los datos de esta semana. Esta semana nos mantenemos en 17 casos por 100.000 habitantes. Es una de las cifras bajas, estables. Podemos bajar mucho más a eso. De 17 casos por 100.000 habitantes. Hemos llegado esta semana, hoy domingo, al 77.5% de vacunados y vacunadas, de vacunación en Venezuela. 77.5. La semana pasada estábamos en 74. La meta al 30 de noviembre es 80%. Yo les pido a todos, vayan a vacunarse. A vacunarse. A vacunarse. Nos ponemos metas fuertes para nosotros forzar la protección del pueblo. La vacunación, sobre todo ahora con el aparecimiento de esta amenazante nueva variante del Omicron, la vacunación es la protección. Estamos vacunando niños de 3 años en adelante, toda la población venezolana de 3 años en adelante. Yo les pido, vayan a vacunarse, para que pasemos un diciembre tranquilo, seguro, feliz, en familia. Toda la familia vacunada, qué felicidad. Compartiendo el 22, el 23, el 24 de diciembre, el 25. Compartiendo el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 2 de enero, con mayor tranquilidad, mayor seguridad, todos vacunados. Todos los niños de 3 años en adelante, toda la juventud y toda la población adulta del país. ¿Ah? Una felicidad estar vacunado, Silita. Una felicidad. Y en enero vamos a empezar el refuerzo. Ya el Consejo Científico del país está dando sus recomendaciones. Vamos a hacer el refuerzo. Ha funcionado muy bien como vacuna de prevención y ahora de refuerzo la vacuna Abdala de Cuba. Le doy gracias a Cuba. Es una de las mejores vacunas del mundo, la Abdala. Y la vamos a colocar como parte del refuerzo nacional, la Abdala.
también es una vacuna 100% efectiva para la juventud, para los niños, para las niñas. Un gran logro de la ciencia de Cuba, de Fidel. Le doy las gracias al presidente Miguel Díaz-Canel, al general de ejército Raúl Castro Ruz. Estuve por Cuba, estuve en la inauguración del Centro Museo Fidel Castro Ruz. A cinco años del cambio de paisaje de Fidel, el pueblo lo recuerda con mucha sensibilidad, mucho amor y mucho agradecimiento. Disfrutamos de una obra teatral, La Colmenita, de La Colmenita. La obra teatral llevaba el nombre de un cartel que una vez una mujer mostró en una manifestación en Santa Clara, en los años 90, cuando Miguel Díaz-Canel era el jefe de Santa Clara, y hizo una gran movilización popular para recibir a Fidel. Y en esa movilización, una mujer que tenía años sin ver a Fidel le escribió un cartel y le decía: Fidel, háblame, que te necesito. Y ese es el título de esa obra de teatro hermosísima. Hemos invitado a La Colmenita a llevar esa obra de teatro a Venezuela y a compartir las tablas de nuestros teatros con el Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Regifo, su hermano menor. La hermana mayor es La Colmenita. Tenemos un video, ¿verdad? Un video a 5 años de la siembra del comandante Fidel Castro Ruz. Historia de para siempre. Adelante. Tú pintaste una patria, pintaste un rumbo. Es un grandísimo honor convertirme en hijo suyo. Y yo así me siento. Y nos encargaremos, Fidel, de seguir avivando la llama. Y esa revolución que está viva hoy más que nunca en este continente y en estos pueblos. Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre. Así que si hablamos de Fidel, el humanista, el educador, el científico, el hombre preocupado por la salud del pueblo, tenemos que hablar de su legado al pueblo de Cuba y a los pueblos del mundo. Porque Fidel fue y su ejemplo será aquel que nos obliga a construir el futuro, a resolver todos los asuntos, a no dar descanso hasta que nuestro pueblo tenga la mayor suma de felicidad social. Fidel, hasta la victoria siempre. Bueno, buenos recuerdos. Igualmente el 25 estuvimos recordando a nuestro gran y querido amigo Diego Armando Maradona. Telesur estrenó un documental extraordinario, ¿verdad? Por la coherencia, el impacto de sus imágenes. Extraordinario. Felicito a los equipos de producción de Patricia Villegas, de Telesur, por este extraordinario documental. A mí me gustaría colgar ese documental en todas mis redes, YouTube, streaming, Fairyware, Facebook, Instagram, en todo, donde quepa, Twitter. Creo que el documental se llama Maradona, el más humano de los dioses. Juega con las palabras y la figura de Maradona. Vamos a ver un recuerdo para nuestro gran pibe de oro, el pibe del pueblo, nuestro hermano Diego Armando Maradona, por favor. Esto es Villa Fiorito, barrio natal del Diego de los Pueblos. Aquí nacieron sueños y se vistieron de futuro.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Sus genuinas palabras sellaron su vida. El número 10 llevó la Copa del Mundo a su casa. Un legado para la historia del fútbol. Se ganó la admiración y el cariño de muchos amigos. Epa, eso fue mano, Maradona. Sí fue mano. Una jugada que me quedó alta. Y como yo no llegaba porque era chiquito... ¿Era o eres? Le metí el puño y atrás la cabeza. ¡Genial, genial, genial! Yo salí festejando el gol, mirando al guardalínea. El guardalínea, cuando fue para la mitad de la cancha, yo empecé a gritar gol, gol, gol. Y le dije a mis compañeros que me vengan a abrazar. Así también le sacamos ventaja al árbitro. El que roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Le robamos a los ingleses. Maradona, pequeño en tamaño pero gigante, la mano de Dios. Cambió de paisaje. Se nos fue, aunque se queda en nuestro recuerdo, en nuestro amor sincero por Diego Armando Maradona, en nuestra admiración y en la admiración de los pueblos del mundo. Nuestro querido hermano, inolvidable, el mejor futbolista de todos los tiempos, de 100 años o más, nuestro hermano Diego Armando Maradona. Hoy, a un año, tu tiempo sigue siendo real. El amor por Diego nunca se mancha. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Buenos recuerdos, bonitos recuerdos de nuestro hermano Diego Armando Maradona. Bonitos recuerdos, de verdad. Que siempre nos acompañan en esta lucha tremenda que nos toca llevar adelante, en esta batalla permanente que nos toca llevar adelante siempre por la vida de nuestro pueblo, por la salud de nuestro pueblo. Hablando de salud, me gusta mucho que estemos en la visita casa por casa. Ya las tardes y la noche están más frescas, producto de que ya llegó casi diciembre, pues. Vamos a ver una visita casa por casa en el plan de ofensiva comunal que Barrio Adentro 100% lleva en todo el territorio nacional. Allá estamos en el municipio Miranda, que lo ganamos, del estado Falcón. Allá está el doctor Jesús Osteicochea, Autoridad Única de Salud del Estado Falcón, en el sector La Negrita. Vamos a ver este video. Adelante. Saludos, presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en la parroquia Guzmán Guillermo, municipio Miranda, de nuestro Estado Falcón. Hoy, bueno, en compañía de todo el equipo básico de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nuestras lideresas, jefas de comunidad también, de este importante sector y parroquia, nos hemos desplegado para realizar la vacunación en mayores de 12 años, la vacunación contra la COVID-19, que ha sido una instrucción que nos ha dado usted, nos ha dado la vicepresidenta Delcy Rodríguez y nuestro ministro del Poder Popular, Carlos Alvarado. Hemos destinado y nos hemos ido, bueno, con el equipo a la escuela de esta importante parroquia, donde hemos vacunado más de 80 adolescentes mayores de 12 años. Pero importante, presidente, resaltar que el equipo básico de salud ha garantizado la inmunización del 100% de los mayores de 18 años de esta población, que tiene aproximadamente 1.000 habitantes. Nosotros, además, estamos en este despliegue garantizando la visita casa a casa para verificar los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestras prenatales también están siendo atendidas de forma integral y, por supuesto, al detectar un caso con sintomatología COVID, nosotros estamos haciendo lo epidemiológicamente correspondiente, lo clínicamente correspondiente. Y bueno, yo quisiera, presidente Nicolás Maduro, que también nuestro director del área de salud integral comunitaria, Che Guevara,
pudiese dar las impresiones del trabajo que día a día hacemos nosotros en el Estado Falcón, con todo el apoyo también, presidente, de nuestro gobernador Víctor Clark, que cada día más invierte en la salud de nuestro Estado Falcón, gracias a todo el apoyo que tiene de ustedes, de la Presidencia de la República. Quiero darle la palabra al doctor Egardo Faneite. Saludos, presidente, desde el Estado Falcón. De verdad, muy agradecido. Estamos satisfechos, hemos hecho un trabajo 100% cumpliendo sus instrucciones, con el apoyo del gobierno regional, el gobernador Víctor Clark, el doctor Héctor Cochea, que nos ha apoyado en todo momento para cubrir las consultas, las jornadas de vacuna, inmunizar a la población en general de nuestro territorio. De verdad, presidente, que agradecido, y seguimos avanzando y siempre con el apoyo de todos los entes gubernamentales, regionales y nacionales. Le regreso la palabra al doctor Héctor Cochea. Bueno, sí, es correcto, presidente. Ya usted puede ver cómo nuestras fuerzas territoriales de salud y sociales están sumadas a la instrucción que usted ha dado. Garantizar la inmunización, garantizar la vida, y que nosotros en estos 2 meses de flexibilización podamos siempre manteniendo las medidas de bioseguridad ir regresando a esa normalidad anhelada por todos los venezolanos y todos los falconianos. Al trabajo nadie le gana, presidente Nicolás Maduro, venceremos. Adelante. Casa por casa, caso por caso, llevando la vacuna a la casa. Si no va a la montaña va a ti. Si tú no vas a la montaña llega a ti. Pero nosotros tenemos que lograr al 31 de diciembre... el 90% de vacunados y vacunadas en Venezuela. Es la forma de protegernos para iniciar un año 2022 en libertad, con trabajo, con esfuerzo, con felicidad, mucha felicidad necesaria. Así que la vacunación es garantía de libertad, de felicidad. La vacunación es garantía de seguridad, de salud, de protección. ¿Oíste, Alfred Nazaret? Ahí te hice la cuña. Sin cobrarte nada. La vacunación es garantía de libertad, de protección, de felicidad, de seguridad. La vacunación es garantía de familia. Familia que se vacuna toda, familia que está feliz y segura. Vacúnate. Vamos. Vacunándonos, somos libres y felices. Vacúnate. Ahí está la cuña, pues. ¿Qué más quiere? Le pones musiquita y listo. Alfred Nazaret se ríe, ¿vale? Wang Yunli, mejor conocido como Wang Yunli, el filósofo del enjambre. Bueno, vámonos directamente a Deltamacuro. Tremenda victoria de Lisette Hernández en Deltamacuro. ¡Ay, Dios mío! Grandiosa. En medio de las dificultades más grandes del pueblo, producto de las sanciones, el bloqueo, Lisette demostró lo que es un liderazgo en las dificultades. Como Bolívar, el hombre de las dificultades. Lisette Hernández, la mujer de las dificultades. Un liderazgo propositivo, positivo, de renovación de esperanza permanente. Sobre esto hablaremos en los próximos días. Aprendamos de Lisette. Lisette Hernández, miren lo que hizo. ¿Quieren verlo? No se lo pierdan. Les voy a dar 10 segundos para que llamen a su vecino, a su vecino, a su comadre, a su compadre, a su familia, a su amigo, a su amiga, para que ustedes vean esta maravilla. Un milagro. Una clínica especializada fluvial. La barcaza. Hecha, diseñada y realizada en revolución por nuestra gran Lisette Hernández, gobernadora reelecta del pueblo de Deltamacuro. Adelante. Yaquerara Maguaraotuma, Aidamo presidente Nicolás Maduro, desde el pueblo de Araguaimujo, en el municipio Antonio Díaz del estado de Deltamacuro, le saludamos en nombre de este pueblo ancestral de amor, de resistencia, de compromiso por convicción
con la patria, con la independencia, con la soberanía y con la revolución bolivariana y chavista. Desde el Delta nos acompaña el comandante de la SODI, vicealmirante Pedro Zapata, nuestro alcalde bolivariano, profesor Amado Heredia, y el pueblo guarao, presidente Nicolás, que a pesar de las adversidades, a pesar de la pandemia, se mantiene de pie en defensa de la patria bolivariana. Hoy quiero decirle a Venezuela y al mundo, como venezolana, como madre, como médico que soy, el gran orgullo y la satisfacción en entregar a ríos del Orinoco, a comunidades en selva dentro de esta clínica especializada, Clínica Barcaza Hospital, Delta del Orinoco, y que va a navegar nuestros caños y nuestras más de 900 comunidades que se encuentran selva adentro. Vamos a atender a nuestros pacientes con la ruta materna, con la vacunación necesaria, aún más la vacunación contra el COVID. Vamos a atender a la madre antes, durante y después del embarazo. Y en especial a nuestros niños guaraos, que día a día se preparan para la defensa con educación y con salud de la patria bolivariana. Me acompaña un educador de estas comunidades, un educador selva adentro, presidente Nicolás, que quiere enviarle un saludo a Venezuela y al mundo, y en especial a usted, que es nuestro líder, que es nuestro guía y que ha demostrado su fortaleza para mantener en paz a nuestro país. Jesús Briceño, un educador. Mira, te está viendo Venezuela, el mundo y el presidente Nicolás. Yaqueraca, comandante Nicolás Maduro, Bogotá, Matica, Guarao, Yoricuare, Nacaneja, Giabana, clínica especializada, Tai, Guarautuma, Yoricuare, Nacane, Orihuacaneja. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, a quien le agradezco su esfuerzo que ha tenido, tanto la gobernadora Lizeth Hernández, igualmente al profesor Amado Heredia, quien ha sido y seguirá siendo nuestro líder aquí en el estado del Tamacuro. Sinceramente es un gran esfuerzo que han tenido, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, a pesar del bloqueo del criminal que han tenido, de la guerra económica. Nos mantenemos con los pies firmes y nos mantendremos y seguiremos luchando. Bueno, presidente, este es el sentimiento del pueblo guarao. Este ha sido el esfuerzo del gobierno bolivariano con el apoyo de organizaciones sociales que han sentido que la revolución bolivariana es equidad, es igualdad y es justicia social. Y desde Araguaimujo, desde esta parroquia hermosa del municipio Antonio Díaz, del Tamacuro, le decimos con fuerza, ¡adelante, presidente! ¡Venceremos! Excelente, Lizeth. Te felicito, Lizeth. Te admiro, Lizeth. De verdad, a ti, a tu equipo de trabajo. Y sabes que cada vez hay que dar más por el pueblo. Hacer lo que no hemos hecho. Hacer bien lo que ha salido bien. Rectificar donde de verdad hemos cometido errores o ha salido mal. Y aprender a hacer siempre lo nuevo. La política revolucionaria, la revolución bolivariana, tiene que ser una dialéctica de renovación permanente, de adaptación permanente, sobre la base de los principios, de los objetivos históricos, estratégicos, programáticos, sobre la base de los valores de la patria profunda. Renovar, ir con nuestro pueblo en un liderazgo interactivo, dialéctico, de aprendizaje permanente, escuchar mucho al pueblo, Lizeth, escuchar mucho a la gente y actuar junto a la gente. Todo lo que vayamos a hacer, consultárselo al pueblo, consultárselo al pueblo. Eso yo lo aprendí, muchachos, a los 14 años. Juan Arias, si me escucha, debe recordar, Juan Arias, viceministro, compañero de liceo. Luisito, donde esté Luisito Blanco, debe recordar a Arévalo. Hugo, los compañeros del liceo. Una vez que teníamos un conflicto,
y estábamos debatiendo qué hacer, un conflicto estudiantil. Nosotros teníamos un gran director en el Liceo José Ávalo, se llamaba Pedro Guevara, en paz descanse. Después fue fundador del Movimiento Quinta República en Carabobo y fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela en Carabobo, mi gran profesor, Pedro Guevara, gran luchador, un gran revolucionario, era el director del liceo. Será el único liceo que aceptó mi inscripción condicional. La democracia de aquella época que perseguía a jovencitos. Yo estoy perseguido desde que tenía 12, 13 años, 14. No me extraña la persecución. No me extraña que vengan con toda su maldad. No me extraña la desproporción de los ataques. Porque ya cuando tenía 14 años era desproporcionado expulsar a un jovencito de 13, 14 años de la educación pública. Execrarlo. Lo que faltaba era que me botaran del país, me dieran una patada. Pero no era el único, así eran cientos de jóvenes líderes de la base estudiantil. Valga el comentario y el recuerdo, más biográfico que cualquier otra cosa. Pero una vez teníamos un conflicto. Y Pedro Guevara era amigo de un gran revolucionario que era dirigente de la Liga Socialista. El viejo Carmelo Laborit, queridísimo, maestro, es un maestro, mi maestro, Carmelo Laborit. Carmelo Laborit era igualito a Carlos Marx, la calva, pelo blanco, la barba poblada, pero era un hombre sabio, sabio, muy sabio. Venía de la lucha contra Pérez Jiménez, donde estuvo preso, en la cárcel de Guasina, con el profesor Pedro Guevara. Estuvieron presos los dos y eran grandes amigos. Y en los años 60 los dos fueron fundadores del movimiento de izquierda revolucionaria, Desprendimiento de Acción Democrática, fundado por Domingo Alberto Rangel y Simón Sáenz Mérida en el abril del 61. Y luego transitaron la década de los 60... y luego cada quien agarró su camino. El viejo Carmelo Laborit, finales de los 60, se fue a fundar la OR, Organización de Revolucionarios, Liga Socialista, y el profesor Pedro Guevara se quedó en el movimiento de izquierda revolucionaria. Pasaron los años, llegaron los años 70, y el profesor Pedro Guevara era director del Liceo Ávalo, y nosotros éramos dirigentes revolucionarios. Yo confieso, yo no era de la Liga Socialista en ese momento. Yo era del PRB Ruptura, otra organización pequeña, revolucionaria, dirigida por Douglas Bravo, que en paz descanse. Y una vez teníamos un conflicto. Y los compañeros de la Liga Socialista, Juan Arias, Pedro Arias, Luisito, me dicen, viene Carmelo Laborit a hablar con Pedro Guevara. Y nosotros estábamos sentados en la puerta del liceo y pasó Carmelo Laborit. Dios santo, primera vez que lo veía. Ellos eran míticos para nosotros. Habló con Pedro Guevara. Luego salió y nos reunió a todos, por igual, sin discriminación de cualquier partido. Y nos dijo muchas cosas. Muchachos, este problema sí, este problema asado, pueden resolver esto así, pueden resolver esto asado. Pero siempre, siempre ustedes, cualquier cosa que vayan a hacer, consúltenselo a las bases estudiantiles, a los estudiantes. Cualquier camino, vayan y debatan y escuchen a los estudiantes, escuchen a las bases estudiantiles. Y tomen decisiones con las bases estudiantiles siempre. Eso para, fue una lección, como que le prendieran a uno aquí en el cerebro las luces. Y desde entonces lo adopté como principio de la vida. Después lo practiqué en los barrios, cuando hice trabajo comunal, comunero, popular, vecinal en los barrios. Después lo adopté en el trabajo sindical. La consulta a las bases trabajadoras, siempre. Y ahora como presidente, la consulta al pueblo, siempre.
siempre. Es muy importante tenerlo como principio, consultar al pueblo siempre. Liseta, compañeros, compañeras, que bueno, ustedes han estado en esa batalla permanente de consultar al pueblo. Una regla fundamental, oír al pueblo. Gobernar obedeciendo al pueblo. Esta semana estuve de cumpleaños. Quiero agradecer de verdad las muestras de cariño, las bendiciones y todo lo que para bien ustedes me han regalado y me han entregado. Cumplí 59 años. Y Super Bigote lo que está es fino. Super Bigote lo que está es duro. Maduro lo que está es duro. ¿Como quién? Como Guaycaipuro. 59 años de pie. Bien vividos. Dedicados a la verdad, a la patria, a la justicia, a la revolución. Leal a nuestro comandante Hugo Chávez, mucho más allá de estas vidas y de estos tiempos, la lealtad perpetua al comandante Chávez, a su ideal. 59 años, bonito. Fíjense que me tenían una canción, no sé por qué no me la cantaron ese día fue un acto muy bonito. Y estaba Omar Enrique, Omar Acedo, Chucho, con una canción. Ahora Omar Enrique me la acaba de mandar. Confieso que no la había escuchado. Les voy a regalar un pedacito de esta canción de Navidad que ellos me hicieron para mi cumpleaños y para las Navidades 2021. Bicentenario de Carabobo. Miren qué canción tan bonita. Vamos a escucharla. Adelante. Soplan vientos de alegría, vida y esperanza. Navidades en familia y adornar la casa. Más unidos que nunca sorteamos la adversidad. Y ha llegado a mi gente más dicha y prosperidad. Navidad, Navidad con mi Nicolás, es la dicha de vivir, compartir y disfrutar la Navidad. Navidad, Navidad con mi Nicolás, razón para sonreír, momento de perdonar y de abrazar la felicidad. Llegó el tiempo de Navidad, donde todo con alegría, celebramos la noche buena, con fiesta y algarabía. Vamos todos juntos, que la Navidad llegó. La familia celebra en paz y prosperidad. Lluvia de bendiciones que llegan en Navidad. Navidad, hey. Navidad, Nicolás. Con la que terminamos el año 2021. Canción bien bonita. Le agradezco a Omar Acedo, cantantes y compositores. Omar Enrique, el príncipe del merengue. Y a Chucho, el príncipe de los barrios. A todos, de verdad les agradezco siempre su sensibilidad, su amor, su bondad, su amistad, su lealtad. Y cómo llenan de musicalidad, de alegría, todos nuestros momentos, todos nuestros años. Les agradezco esta canción. Pronto se las vamos a regalar convertidos en videoclip para que corran por TikTok, por Instagram, por Facebook, por streaming, por YouTube, por Twitter, para que corran por redes sociales, por medios de comunicación. Agradezco todo el regalo de este cumpleaños. Agradezco a Mimú Vargas y a los basquetbolistas de Estados Unidos que vinieron. Se demostró que podemos darnos amor,
el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela, y tener relaciones tranquilas. Silvia, yo siempre digo, si Estados Unidos tuvo una guerra con Vietnam, y fue una guerra de dolor, de desastre, de tragedia, y hoy Estados Unidos y Vietnam tienen las mejores relaciones que pudieran tener de cooperación y amistad, ¿por qué no podemos tener una buena relación entre Estados Unidos y Venezuela, presidente Joe Biden? ¿Por qué se sigue dejando llevar por los asesores de Donald Trump para atacar a Venezuela? Y que su gobierno siga amenazando la paz de nuestro país. ¿Por qué, presidente Joe Biden? Me pregunto. ¿Podemos conseguir otro camino? Nosotros queremos. Solo falta la voluntad de ustedes en los Estados Unidos. Conseguir un nuevo camino de respeto. De respeto. De cooperación entre Estados Unidos y Venezuela. Ahí están los basquetbolistas. El pueblo de Estados Unidos quiere una nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela. Eso es así, tajante. Ahí en el cumpleaños también recibí esos regalos tan bonitos, del cubirito, el cubiro de oro, de Rey Armas, y del gran Cristóbal Jiménez, general en jefe. ¿Qué dice? Siempre el sectarismo de Escalona, ¿ves? Entonces me empieza a decir desde ahí, ¿qué es eso, Escalona? Corazón llanero, claro que corazón llanero. Después estuvimos con Josep Amado, el Héctor Lavoe de Venezuela, y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, Simón Bolívar, de la salsa. Estuvimos compartiendo después con Pablo Montero. Fue una sorpresa para mí ver este artista internacional tan reconocido, actor de telenovelas, películas, series, cantor mexicano. Le agradezco toda su presencia, sus canciones, su buena vibra, su sonrisa, su mirada. Le agradezco a todo, a Pablo, Pablo Montero. Luego, como siempre, por las redes sociales salieron la gente envenenada, enfermas de odio, a tratar de dañar, a manchar a Pablo Montero, porque vino a Venezuela, porque compartió su cumpleaños, mi cumpleaños, porque me cantó, porque compartimos un momento bonito. Lo mismo hicieron con Juan Gabriel hace 8 años. Juan Gabriel vino y me dijo, presidente, estoy a su orden, me dijo Juan Gabriel, vengo a Venezuela a hacer gira, si usted quiere, estoy a su orden, cuente con mi amistad, dijo Juan Gabriel, y le cayeron encima, y después Juan Gabriel me mandó un mensaje, presidente, estoy firme con usted, en nuestra amistad, lo quiero mucho, y yo le mandé a decir, te quiero mucho, Juan Gabriel. Lo mismo está pasando con Pablo Montero. Señores de las campañas de odio, escúcheme, mírenme a los ojos, a los que odian en Miami o donde odien, en Bogotá, en Madrid, a los odiadores, envidiosos, tan envidiosos porque Pablo Montero no les canta a ustedes, porque Juan Gabriel no les cantó nunca a ustedes, envidiosos. Derrotados, fracasados, todo el odio que ustedes votan se les devolverá a ustedes, así lo decreto. Y a nosotros llegará bendiciones y amor siempre, Pablo Montero. Mi mano, mi amor y mi firmeza contigo, Pablo. Adelante, en Venezuela te esperamos para los conciertos y todas tus presentaciones que vienen en adelante. Les doy las gracias, pues. He llegado a 59 años. Firme, de pie, lleno de motivación por mi patria, lleno de alegría que ustedes me dan con las victorias. El mayor regalo, la gran victoria del pasado domingo 21 de noviembre. Venezuela, muchas gracias. Que Dios bendiga a nuestra amada
patria por siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias. Así culmina la jornada del balance semanal de la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Anunció el presidente que la Comisión Presidencial inicia las acciones correspondientes de protección para evitar la llegada de la nueva variante Omicron. Invitó a cuidarse, vacunarse y cumplir con el tratamiento.